Papá, ¿estás muy cansado? El trabajo de las mujeres no tiene horario. No sientes tus principios sobre la desigualdad. Tú también puedes elegir. Un profesional activo y liberal. Un padre moderno y responsable. Un buen compañero. Además, no ha roto un plato en su vida. ¿A que no? Claro, porque al llegar a casa, como la mayoría de los hombres, está acostumbrado a no hacer nada. Ponte una nueva meta y empieza a compartir el trabajo de casa. Rompe con la desigualdad. Tranquila, yo te acompaño. Nos tenemos que poner al día. Vaya aspiradora, no te quejarás. ¿Te echo una manita? Bueno, si te pones así, mejor que tú, nadie. Esto va a funcionar. ¡Qué ilusión! El primero y prontito el segundo. ¿Me oyes? No te quedes solo en palabras. Un hogar es una responsabilidad compartida. Convive en igualdad. Está claro. Sabes limpiar. ¿Por qué no lo haces en casa? Campaña por la igualdad en las tareas domésticas. Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Para que el cuidado de tus hijos no te haga perder oportunidades en tu trabajo, vamos a fomentar la creación de guarderías en las empresas o en su entorno. Nuevo plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahora tu trabajo y tu familia van de la mano. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Pablo se levantó, puso la lavadora y no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento. ¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando. Ellos también pueden, y tú, y tú, y tú, y tú. Ellos también pueden, y tú. Ahora ya lo saben todos, los gallumbos no se lavan solos. Cantaba y lavaba el turno y nunca se perdió la Fórmula 1. Caballeros, recordad, el aparato con el agujero que da vueltas no es el horno. No os confundáis de hoyo y en la lavadora echéis el pollo. Ellos también pueden, y tú. Pablo se levantó, puso la lavadora no se murió. Paco hizo un descubrimiento, lavar la ropa ya no es un sufrimiento. Caballeros, lavar con punto batik es tan fácil que hasta un hombre puede hacerlo. ¿Ves cómo no es para tanto? No tenéis ni que soltar el mando. Por el reparto igualitario del trabajo en casa. Punto batik, un mundo.